Saúdos, ¿qué tal? Bienvenidos a Triatlón de Elite. En los próximos 20 minutos repasamos lo acontecido en la prueba disputada el 14 de junio en Ferrol, no campeonato iberoamericano de triatlón, una prueba de maíz abierta a otras modalidades, puntuable para Copa de América, puntuable para Copa de Europa. Por lo tanto, una participación de representantes de los 5 continentes, altísimo nivel, no que era segunda prueba internacional de relevancia en Galicia en el 2009, después la que se disputara en Pontevedra. A prueba femenina, deu comezo a las 9:30 de mañana. Boas condiciones. Es un aspecto muy importante, a lo menos la natación, a corriente. 22 mujeres tomaron a saída en esta prueba, sobre todo atopáronse cunha corrente, a marea estaba baixando, unha corrente que as levaba cara dereita, e así formouse moi rápido dous grupos. De feito, saíron da auga o primeiro grupo cunha vantaxe de 1:15 con respecto ao segundo. A primeira en sair da auga foi a británica Samantha Herridge, seguida da australiana Maxine Shear. Elas foron as primeiras a iniciar o treito de bicicleta. Por detrás colocábanse algunas de las favoritas como Hel Fredriksen, que veíamos en imaxe, Saleta Castro, a galega, quedó cortada. Llegó a más de 2 minutos las principales favoritas en esa natación, como decíamos, determinante por las condiciones, por esa corriente. Posteriormente en la carrera en bicicleta, en esos 40 kilómetros intermedios previos a prueba AP, destacarían 3 corredoras por diante. Es un gran grupo perseguidor, los que seguirían o cabo as gañadoras. 40 kilómetros de bicicleta, 6 voltas alrededor de un circuito que discurrió una súa práctica totalidad de polo centro urbano de Ferrol. O treito más complicado este pequeño repeito, subiendo caro barrio de Canido, pero al final este sector de bicicleta no resultó decisivo porque no se abrieron grandes diferencias en la cabeza de la prueba. En un grupo de 7 corredoras que llegaban diante a segunda transición, había representación doble do combinado español, Marina Daimler-Incourt y María Pujol. Marina Daimler-Incourt sairía con un ritmo trepidante, tentando coller a dinamarquesa Fredriksen, algo que o cabo costoulle, pues o mejor, a opción mesmo de gañar. En ese momento quedarán cortadas ya en la natación Zuriñe Rodríguez y Patricia Díaz, por lo tanto, as opciones do combinado nacional quedaban reducidas a metade. Se José Rioseco, técnico de la Federación Española, ex técnico de Javier Gómez Noya, dando indicación. Se Saleta Castro, como decíamos, ya saía a más de 2 minutos en la fase de natación. Ainda llegaba con un poco más de distancia incluso a fase de carrera. Tomaba como un adestramento. La estrategia de dinamarqués Ángel Fredriksen fue clara, una primera vuelta a tope, una segunda y una tercera intentando conservar el ritmo, en la cuarta volvió a apretar otra vez y dejó atrás a Marina Daimler-Incourt, así que Ángel Fredriksen ganó con más de 15 segundos de ventaja sobre la madrileña Marina Daimler-Incourt. La llegada a dinamarquesa, luego de una gran carrera, vencendo una prueba, primera clasificada, sin embargo a campeona iberoamericana sería a española Marina Daimler-Incourt. Fredriksen, siendo dinamarquesa, no optaba a ese título. Por detrás, otra española, María Pujol, seguida de Maxine Shear, y a portuguesa, Mariana Costa. O remate da proba, a gañadora amosábase moi satisfeita coa súa actuación porque saía dunha lesión e reaccionou moi ben. Estou bastante contenta, he quedado segunda, solo que he cometido algún error en la transición e eu creo que al principio, o sea, en la segunda transición he salido un poquito retrasada e me he tenido que pegar unha paliza al principio para coger a la primera. La he cogido e he aguantado bien las primeras vueltas, pero luego se ve que, pues eso, lo que he gastado al principio me ha faltado para el final. A galega Saleta Castro entrou no posto 16 e quedou 13ª no campeonato iberoamericano. Un adestramento máis, non creo que sexa negativo, vou sacarlle todo positivo. Teño o próximo fin de semana o campeonato de Europa, ainda que esta prueba non me saiu ben, eu sei que estou adestrando ben e valiume como un entrenamento de calidade. E aí temos o podio deste Triatlón Internacional de Ferrol 2009, Campeonato Iberoamericano, Copa de Europa e de América de Triatlón.
En la clasificación final, primeira, Hel Fredriksen, 2:07:20, seguida das españolas Damlain Kurt e Pujol, da australiana Maxine Sir e da portuguesa Mariana Costa. En la clasificación do campeonato iberoamericano, primeira española Marina Damlain Kurt, segunda María Pujol e terceira portuguesa Mariana Costa, a galega Saleta Castro foi 13ª. Ás 12:30 estaba prevista a prova masculina. Entre os participantes, algún dos favoritos confirmaría o seu cartel de candidato a vitoria, como foi o caso do francés Joan Vincent. Os preparativos previos, houbo que mover un pouco a alfombra de saída, aínda houbo máis correntes e sería un aspecto determinante para todos estes participantes que tomaron parte na prova masculina. A piques estivo de non poder celebrarse este triatlón debido ao estado da auga da praia de Caranza. Sen embargo, días antes da prova, estudios realizados tanto polo Concello de Ferrol como por técnicos da Xunta determinaron que a calidade da auga era apta para o baño e a prova puido celebrarse sen máis incidencias que a corrente causada pola marea que estaba baixando. Vese moi claro xa desde o inicio eses problemas coa natación. Algúnas das indicacións que facían os técnicos era de estar completamente orientado durante todo o percorrido, de aí que os nadadores constantemente buscasen esas boias e ainda así vexan como a corrente os levaba cara a saída ao mar e mesmo en algún momento tiñan que nadar contra a corrente. Desviáronse moitísimo, moitísimo do seu percorrido, problemas nas boias, moitos empurróns, moito contacto e fíxose unha natación moi, moi longa debido a esas condicións. Ese percorrido de dúas voltas, cunha primeira de 1000 metros, saída ao mar, o que vamos ver agora mesmo, saída do mar, paso por terra e volta a unha segunda volta máis curta, de 500 metros, co español Reich en primeira posición xa desde o inicio. Polo menos desa segunda volta, o paso pola primeira era o portugués João Serrano, o que lideraba. As imaxes falan da dureza desta prova de natación, na que, como dicimos, a corrente foi a protagonista. De feito, vese na segunda volta como novamente moitos dos nadadores, aí o teñen, están desorientados no canto de ir rectos, pois meteronse prácticamente fora de boia. En esa imaxe sí que veíamos como algúns estaban completamente desplazados. A saída, o español Pedro Rey saía en primeira posición con 18:21, seguido polo tamén español Luciano Farías, 18:26, e polo galego Antón Ruanova. Espectacular a súa natación, a tan só 8 segundos do primeiro clasificado. Aí temos a saída da maioría dos triatletas, como iniciaban esa subida cara a transición da bicicleta. E a desorientación aí de Rey pasoulles a máis triatletas que non atopaban o seu punto de transición. Era o primeiro cambio que tiñan que facer, esa primeira transición para percorrer os 40 km de bicicleta. Tras a primeira transición, primeiro Pedro Reik, 18:21, segundo Luciano Farías, terceiro Antón Ruanova. Unha transición que daba paso aos 40 km de bicicleta, con esas 6 voltas, rapidísima. Ese percorrido en bicicleta cun grupo moi, moi numeroso, un sector...